Vamos al punto en Diamante 23 es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Y por Cerveza Polar, fanáticos del fanático. Bueno, estamos en vivo a través de Canal Club 1111 y a través de todas nuestras redes sociales, Diamante 23 Oficial, también a través de diamante23.com. Yo soy León Telandino y esto es Vamos al Punto y me acompaña Gilberto González. ¿Cómo estás, Gilberto? Hola, Leo, qué gusto estar nuevamente con todos ustedes. A ti saludarte a la distancia ya en, parece, la fría Filadelfia, que ayer fue un hervidero. Fue un candelero, fue algo para los bravos, prácticamente un infierno el que vivieron ayer ante los Phillies en la continuación de esa serie divisional de la Liga Nacional. Otros que vivieron lo peor que se puede vivir en una postemporada fueron los Dodgers de Los Ángeles también en la Liga Nacional, barridos por los Diamondbacks de Arizona y los Astros de Houston. Viven bañados en champaña, por séptima vez consecutiva van a la serie de campeonatos de la Liga Americana. Creo que esto y más entre Harper y Arcia, estamos aquí. Vamos al punto. No, y realmente no está frío. Realmente está una temperatura muy agradable. Aquí estamos en el centro de Filadelfia, como pueden ver. Hoy con clima bastante agradable y ayer también fue un día, una noche perfecta, una tarde perfecta para el béisbol, y hoy el partido está pautado para las 8 de la noche, también lo que será pues un buen ambiente de béisbol, un buen ambiente perfecto que pone estos fanáticos de los Phillies, que realmente reafirman una vez más, obviamente, ser una de las fanaticadas más fieles de todo el béisbol. Y una de las fanaticadas más difíciles, porque realmente ganar en Filadelfia es una prueba de fuego para cualquier equipo, y sobre todo para un equipo como los Bravos de Atlanta ayer, con unos Phillies motivados por declaraciones calientes del campo corto venezolano. No. Bueno, por declaraciones. Insisto, son declaraciones. Sí, no son declaraciones. Vamos a tocar ese punto porque bueno, no son declaraciones, pero aquí desde temprano, y eso yo lo escuché temprano, inclusive llegando aquí a Filadelfia, en la radio local, era lo único que se hablaba. Ustedes saben que en este tipo de mercados, la radio local, los programas de radio locales son los que prenden el avispero desde tempranito. Claro. Entonces, estaba ya en todas partes la radio local, y era lo único de que se hablaba ayer, sobre que Orlando Arcia, que dijo que se estaba burlando de Harper, que cómo era posible, y eso para esta gente es, o sea, te metiste con lo más sagrado, te metiste con el niño mimado de esta gente. Lo más sagrado es Bryce Harper, tu MVP, que le gritaban de ayer, de hecho, ayer todo el mundo, cada vez que iba a batear, gritaban MVP. Yo no entiendo qué MVP de qué. Yo creo que será MVP de la serie divisional. Porque él es un MVP. Él es un MVP, pero este año no tiene ningún tipo de chance. Este año no existe. No. Harper, él es el MVP de ellos. No se llame Ronald Acuña, no existe. Sí, pero él es el MVP de ellos. Ah, él es el MVP de ellos. Eso, y él es un dos veces ganador del premio MVP. Dos veces, sí, y ayer lo demostró una vez más de qué clase de caballo es Bryce Harper. Cómo se alza en estos momentos. Y básicamente es que Orlando Arcia hizo un comentario medio burlón, normal, dentro de su clubhouse. El clubhouse es un espacio privado de los peloteros, donde cuando el pelotero accede, entre paréntesis, bueno, un espacio privado. Cuando, sí, claro, que tiene una excepción. Porque te cambia todavía, estamos en el 2023 y los peloteros se pueden cambiar frente a cualquier persona y bueno, yo todavía no. Eso es otro tema complejo en el béisbol todavía, la cultura y el comportamiento del clubhouse. Pero esto que pasó con Orlando Arcia es un ejemplo más de eso, de la cultura y el comportamiento del clubhouse. Orlando Arcia simplemente dentro de su clubhouse estaba celebrando y diciendo lo que sea, de la manera que sea. Y los periodistas de acá
No sé, hubo un periodista específicamente que escribió lo que estaba vociferando en su clubhouse Orlando Arcia, y básicamente le estaba diciendo así como que, bueno, Bryce Harper, y ahora, después de su victoria, bueno, aquí tiene Bryce Harper, Araboy. Y eso cayó aquí como una bomba, como si ayer lo increparon los periodistas. Yo estaba ahí y yo dije, pero bueno, ¿a quién mató este? Lo increparon como si fuera un delincuente. De verdad que ahí es que yo no entiendo. Ahí hay un choque, una vez más, se demuestra el choque cultural del béisbol, o el choque cultural, sobre todo entre la cultura latina y la cultura anglo, y sobre todo en la cultura deportiva. Realmente yo no entiendo la alaraca que hizo esta gente por eso. Y Orlando Arcia me lo decía después del juego, decía, yo no sé qué le pasa a estos, no voy a decirlo también para no romper, otra vez, para no continuar rompiendo el secreto y la privacidad del club. Ok, contexto. Los Bravos ganan un encuentro increíble en su casa, haciendo un doble play fantástico por un mal corring, por un mal corrido de bases de Bryce Harper. Entendiendo la celebración de este grandioso triunfo que tuvieron en el segundo juego de la serie, en su clubhouse, en Atlanta, cuando la prensa estaba dentro, porque sí, es un santuario, como dicen los clubhouse, tienen una excepción, y es el espacio que por unos minutos Arcia gritaba en modo o en tono de burla, Araboy, es como bien hecho, pero en modo sarcástico hacia Harper. O sea, lo hiciste bien. Ja, 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 pero tú crees bien, que, por ejemplo, Andrés dice que lo que hizo Arcia es irrespetuoso. ¿Irrespetuoso en qué sentido? No, eso, ya voy. Es irrespetuoso contra Harper, contra el rival. Ahora, que lo que hizo Arcia lo hagan todos los peloteros del mundo después que obtienen una victoria así. Todos los deportistas. Vamos a sentarnos en el béisbol. En el béisbol es normal la burla. Interna. O sea, hay muchos gritos de guerra internos en el clubhouse, en el que hacen referencia al rival, que se usa como motivación, se puede usar antes, se hace después en las celebraciones. Esto no es nuevo y esto no va a cambiar. Aquí lo único que rompió el molde fue que un periodista se atrevió a publicar lo que escuchó en un clubhouse. Porque es que no todos los periodistas lo reseñan. Correcto. Perdón. O sea, no fue como lo que vamos a ver a continuación, palabras que él declaró y que todos los medios reproducen. Porque yo te voy a poner en otra perspectiva. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado y visto nosotros en un clubhouse o fuera de un clubhouse, cosas que no se publican? ¿Cuántas cosas conocemos que no se publican? No se publican. Tan sencillo como eso. Esto era algo de no publicar. Esto era algo de no publicar. Al hacerse público, ¿verdad? Llega al juego llega a los oídos de Harper y llega al juego. ¿Cuál es la araraca? Como más o menos lo mencionas, de que por qué fueron así como para encima de Arcia. Hermano, es que Harper da los batazos y en los dos se queda viendo a Arcia. Y allí hay cosas. Bueno, porque obviamente Harper es un tipo que también le gusta la controversia y él entiende, y a él le gusta eso, le gusta revolver el avispero. Y quedó perfecto. O sea, tú te burlaste. Ahí está la fotografía que está, que donde el momento, que no es fotografía, sino el momento de captura en televisión, donde Harper está cruzando por segunda base. Fotografías también. Está viendo a Arcia.
Eso es letal, matador, matadores. Es la historia de esta serie. Claro, no. Eso va a ser icónico. O sea, eso va a ser un momento memorable de la historia de las postemporadas. Eso va a quedar para siempre. Para siempre. Dice Víctor Salón, expliquen lo que es Araboy para que la gente entienda. Bueno, ya tú lo estabas diciendo. O sea, Araboy o Araboy. Araboy está con nosotros la semana pasada. De ahí viene el apodo de Araboy. Es una frase como buen trabajo, como bien hecho, que se usa básicamente dentro del béisbol como una manera de aupar. Lo que pasa es que el tono en el que lo usó Arcia de burla hacia Harper, porque no hizo bien su trabajo a la hora de correr las bases en ese noveno inning del segundo juego de la serie. Correcto. Mira, vamos a escuchar, vamos a escuchar un poquito de estas declaraciones de ayer, de uh-huh. Harper, perdón, de Harper en la rueda de prensa, un poquito de Orlando Arcia, y obviamente seguimos desmenuzando lo que fue este partido matador para el equipo de los Bravos de Atlanta. Pero antes, brindemos todos con una polar bien fría. Vamos al punto en Diamante 23, es presentado por Cerveza Polar. Fanáticos del fanático. Bueno, esto fue lo que dijo a Bryce Harper ayer en la rueda de prensa. Was there any motivation? I mean, anytime anybody says something, right? I mean, that's what it's all about. Did you enjoy staring them down? Yeah, I mean, I stared right at him. ¿Qué estabas pensando cuando viste a Harper mirándote cuando después que te hicieron un ronco? Que mire cuando él quiera. Yo no tengo control de eso. Él puede mirar cuando le dé la gana. ¿Y si tú crees que eso lo motivó? No sé, pues no sé qué está pensando él. Que obviamente fue un comentario inocente entre los compañeros, pero que tú pensaste que iba a hacer algo que estamos hablando ahora. No, porque cuando uno gana en el club, uno puede hablar lo que uno quiera. Pero lo que pasa es que hay gente... Eso, cuando uno puede hablar con el clubhouse, uno puede hablar lo que uno quiera. Yo quiero escuchar completo esas palabras que dijo Orlando Arcia junto con su traductor Franco García del equipo de los Bravos de Atlanta, para que vean también cómo muchos de los reporteros que estaban ahí lo increparon. Yo no quise formar parte de ese circo, ojo, y eso lo aclaro bien. Yo era quizás anoche, éramos solamente dos o tres periodistas hispanos que estábamos ahí, y ninguno, no solo yo, ninguno de los periodistas hispanos formamos parte de ese circo que armaron aquí los colegas. Los colegas. Bueno, por el tema de la de por como yo creo que también ahí se le violó a Orlando Arcia cierto tipo de privacidad. Vamos a escuchar lo de que acuerdo. Sí, que estabas pensando cuando viste a Harper mirándote cuando después que dio ese jonrón. Que mire cuando él quiera. Yo no tengo control de eso. Él puede mirar cuando le dé la gana. To look wherever he wants. I can't control where he looks. He can look wherever he wants to look. Do you think maybe that gave him a little bit of extra motivation? ¿Y si tú crees que eso lo motivó? No sé, pues no sé qué está pensando él. I don't know what he's thinking. Que obviamente fue un comentario inocente entre los compañeros, pero que si tú pensaste que iba a hacer algo que estamos hablando ahora. No, porque cuando uno gana en el club, uno puede hablar lo que uno quiera. Pero lo que pasa es que hay gente que pone lo que no tiene que poner, y son lo que son unos chismosos. No, just because, I mean, you know, when you win the clubhouse, I'm just going to be personal, you could say whatever you wanted. So, you know, I guess it's just something that was reported, you know, and just that. When you said what you said, did you intend for it to get back to Harper when you saw him? Cuando dije lo que dijiste, que si tuviste la intención que Harper lo escuche. No está supuesto escucharlo, pues solo estamos celebrando en el clubhouse. He wasn't supposed to hear, that's why we were sober, that was why we were, talking in the clubhouse. Bueno, no sé si notaron cuando Marcelo Osuna grita, pega un grito que dice ahí, dice, él puede decir lo que le dé su maldita gana. Eso lo dijo Marcelo Osuna.
Ahí está haciendo lo mismo que hizo el reportero de... No, porque estaban las cámaras prendidas. Él lo dijo, él lo gritó. Claro, eso fue, hizo un grito, no es una declaración de él. Hizo un grito. Esto fue lo que, después del circo, esto fue lo... Arcia obviamente no estaba en su mejor momento. Tengo que aclarar que él no estaba anímicamente cómodo. Obviamente no estaba cómodo por la situación, más los ánimos estaban bien bajos en el Clubhouse de los Bravos de Atlanta. Después de esa paliza, los ánimos estaban muy malos, estaban muy bajos. Nadie quería hablar, nadie quería hablar. Todo el mundo quería arrancar, vestirse, irse. Las familias de todos estaban esperando afuera, estaban apurados. Nadie quiso hablar, pero al menos conversamos unos segundos con Arcia y con Ronald Acuña Jr. Ambiente que se vivió aquí en Filadelfia en el partido. Nítido, criminal, de verdad, bastante emocionante. Mañana se verá otra cara de la moneda. ¿Qué contexto le podemos dar a los fanáticos latinos sobre tus declaraciones ayer después del partido y sobre lo que los fanáticos de los Phillies percibieron? No, yo no puedo hacer más nada. Yo estaba celebrando la victoria que tuvimos, vinimos de atrás y celebré la victoria como yo quería. Prácticamente fue lo que podemos explicar. No, nada. Nada, yo celebré de la manera que yo tenía que celebrar ya. Pues lo que tú piensas sobre un pelotero como Bryce Harper. No, es un caballo, pero ya está ahí, más nada. Oye, ¿cómo voltear una derrota como la de hoy? Eso lo dejo en manos de Dios, mañana venimos con todo. ¿Cómo sobreponerse y cómo ven ustedes ahora el picheo de los Phillies teniendo prácticamente a ley de un juego? Eso no es nada, aquí venimos a pelear todo. Hasta que no saquen los 27 años, esto no se termina. Mira, la fanaticada siempre va a apoyar al de su casa, ¿me entiendes? Yo no ayuda a eso. ¿Cuál es la mentalidad de ustedes después de un partido así? ¿Pega? ¿Hay presión? No existe la presión, ¿me entiendes? Nosotros somos la mejor versión cuando estamos bajo presión. Ellos ganaron, mañana nosotros vamos a salir con la misma mentalidad de ganar. ¿Y cómo enfrentar el picheo? ¿Qué plan tienes para el picheo de este equipo? Ve la pelota y dale, más nada. Bueno, solamente dice... Qué clase de qué fácil, ¿no? Verla, pelota y dale. Qué fácil. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para enfrentar el picheo? Ver la pelota y dale. Los bateadores buenos dicen así. Sí, Miguel Cabrera decía lo mismo. ¿Cuál es el mejor secreto? Lo mismo. Vela y dale. No es que, bueno, yo tengo que ver por dónde viene. ¿Qué decía Vladimir Guerrero? Ver la pelota y dale. Vladimir Guerrero. Dale, los buenos lo bueno declaran así. Manny Ramírez decía lo mismo. Entonces yo creo que en este tema, que quizás se le ha dado mucho. Yo que creo quizás que en este no, tema, se le ha dado. Yo creo que en este tema ahí hubo una parte no, una poco... Oh, te vinieron a buscar. Pero yo no estoy allá. Bueno, parece que aquí, no sé si están escoltando a alguien. Bueno, yo no entiendo esto. Parece que están escoltando a alguien por aquí, por el centro de Filadelfia. Salió el gen periodístico. Ok. Por no decir brollero. Entonces, decía que yo creo que aquí a alguien se le... Buscando ruido, buscando sonido, a alguien se le pasó la mano poniendo las declaraciones de Arcia, no declaraciones, lo que decía en el Clubhouse como parte de su euforia, de su celebración. Y fue tomado quizás en un contexto motivacional para el equipo de los Phillies, que resultó. No creo que, yo creo que los y inclusive, te voy a decir algo, todos los peloteros latinos, sobre todo, cuando los periodistas se le acercaron a Arcia, todos los peloteros latinos estaban pendientes, así, ve, como con una oreja así, estaban todos pendientes a lo que iba a decir Arcia, a ver qué iba a decirle él a los periodistas. Y todos quedaron contentos con lo que él dijo, porque él dijo... Yo no dije nada, él puede mirar para donde le dé su maldita gana, yo no dije absolutamente nada, alguien sacó esto de contexto, no entiendo qué es lo que está pasando, tratando de minimizar. De contexto no. Eso fue lo que él dijo.
Eso fue lo que él dijo. Es que yo quiero tratando de minimizar. Claro, Arcia, yo creo que ayer Arcia lo que estaba tratando de hacer era de básicamente de calmar pasar las aguas. La página, claro. Porque necesitan obligatoriamente pasar la página para el juego de hoy. Ellos no pueden estar enfocados en un comentario o en un chisme de Clubhouse enfrentando el partido de hoy, que es de ganar o morir. Y el equipo de los Phillies hoy viene con todo. Hoy viene con todo. Ayer los fanáticos de los Phillies gritaban que querían a Strider. O sea, cada lanzador que venía de los Bravos de Atlanta, el estadio completo gritaba, queremos a Strider, queremos a Strider, queremos a Strider. Bueno, Strider. Van a tener como diciéndoles a los Bravos de Atlanta, tráeme un pitcher bueno. Tráigame al mejor. Miren. Traigan al mejor. Y Ranger Suárez va a estar hoy por el equipo de los Phillies. Y si me preguntas entre los dos quién gana hoy, yo te digo que la balanza de nuevo se inclina a los Phillies. Y creo que hoy todo es todo para los Bravos de Atlanta. Es más, te voy a tirar les voy a tirar aquí un secretico de pasillo. Un secretico de pasillo. No voy a decir de dónde, me voy a reservar mi fuente. Pero el sábado, hoy estamos a jueves, ¿verdad? Si en el séptimo inning ya este juego está prácticamente cantado para el séptimo inning, el sábado hay fiesta de recibimiento en la Sabana. El sábado. Sí, claro. No. Ajá. A ver. Hay dos cosas aquí. La primera. Se está llevando a unos niveles válidos. Válidos. El punto de lo que dijo Arcia, cómo lo usó como motivación los Phillies, cómo reaccionó Bryce Harper. Porque aquí lo que activa todo es que Bryce Harper se siente aludido. Si Bryce Harper no mira a Arcia, aquí no pasa nada. Si Bryce Harper no le responde a Arcia, de alguna manera, con sus miradas, aquí no pasa nada. Pero es que yo te voy a decir una cosa, es que la cosa que Bryce Harper es, y te lo voy a decir, y ayer lo comprobé una vez más, él es el pelotero perfecto para esta organización. Bryce Harper nació para ser un Philly de Filadelfia. Bryce Harper, Bryce Harper debería, los Phillies deberían firmar a Bryce Harper de una vez hoy, por el resto de su vida, hacerle un contrato de por vida y ponerle una estatua al lado de Rocky. Porque Bryce Harper es el pelotero perfecto en actitud, en entrega, en conexión con los fanáticos. Más impactante. Ese es el jugador más impactante de esta franquicia. Desde Mike Schmidt, se llama Bryce Harper. Es increíble de la forma como ese hombre ha encajado aquí. Ahí ya no existe Washington, no existe nada. ¿Quiénes son los senadores, los nacionales de Washington? ¿Quién es ese? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? De verdad que un hombre que realmente cae como anillo al dedo en esta ciudad. Y dice, Marco Flores, estoy de acuerdo, dice, Harper es un provocador. Es verdad. Y él sabe que eso es lo que le gusta a esta gente acá. Está poniendo show. Hay una cosa que yo quiero dejar claro. Que es que desde el lado de Atlanta están tomando la fácil. Y es como tratar de culpar a la prensa de. O sea, Arcia dice, no, es que aquí un chismoso dijo esto. No, hermano. Lo primero que tiene que pasar con Arcia es que él tiene, como creo que lo está haciendo, al menos asumiendo sus palabras, pero el que las dijo fue él. El que las dijo fue él. Que hubo alguien que osadamente se atrevió a publicar algo que a mi juicio no se debe publicar, ya es otra cosa. Pero Arcia no lo está desmintiendo. O sea, Arcia, claro, de hecho afirma, yo dije lo que decimos cuando estamos celebrando tras ganar un juego, bla, bla, bla. Pero no fue por esto que los Bravos recibieron 6 jonrones ayer en un juego de postemporada. No, que le dieron la felpa esa que le dieron. O sea, no es culpa de la prensa, señores. Si ustedes no fueron capaces de frenar a Nick Castellanos, a Bryce Harper, a Trea Turner, ya eso es culpa de ustedes. Claro.
Claro. O sea, porque es que creo que fue Travis d'Arnaud, también dio unas declaraciones como que se violó el espacio privado en el clubhouse y no, ese es el camino fácil para justificar una pela que les dieron ayer, una pela en la que fueron incapaces de levantar la cara, ni Arcia levantó la cara, porque la foto icónica que está es Arcia cabizbajo. Sí, ¿no? Sí. Yo no estoy diciendo también que Arcia tenga que ir a retar a Harper, ni mucho menos, no. Pero es que, bueno, eso fue lo que pasó. Sí. O sea, te perrearon en tu cara, entonces es distinto, porque entonces es que es allí donde a mí me gusta el cuento. Te puede hablar mucho, mucho. Que lo graben, que no lo graben, que celebrando, que no celebrando. Usted puede decir lo que sea. El tema es en el terreno. Allí es donde se bate el chocolate y donde el que realmente gana es el que sale bracitos en alto y no con unas declaraciones a la prensa. Fíjense lo que dice Harper después. Ah, que sí, te motivó. ¿Lo miraste? Sí, lo miré. Lo miré. Dos para afuera, dos de Nick Castellanos. Se convirtió, por cierto, en líder en jonrones históricos en serie divisional. Harper llegó a 10. Es un caballo, lo dice no, Arcia. No, es increíble. Oye, lo dice Arcia. Y para ir cerrando con este tema de Phillies y Bravos, hay algo que sí debo criticar de la fanaticada de Filadelfia. Es muy ruidoso. Es más, debo que ahí sí es un tema de crítica. Y también es un tema también de crítica a cómo, tanto a los Phillies como organización, como inclusive al béisbol de Grandes Ligas. Todavía a estas alturas, estamos en el año 2023. ¿En qué año estamos? 2023, ¿no? 2023. Ok. A estas alturas que estamos, las familias de los peloteros están ubicadas en una sección especial, más o menos detrás de home, pues bueno, es una muy buena vista del terreno, no, o sea, poquito atrás de home, pero un poquito arriba, donde para que fácilmente ellos puedan tener acceso a los elevadores privados para poder entrar al túnel y luego juntarse con sus familiares, con sus familiares peloteros. Y toda la familia de los peloteros del equipo contrario están de un lado y los peloteros del equipo local están de otro. La familia de los peloteros están en otro. Entonces, imagínate tú un pocillo de locos como se convierte traduce. Citizen Bank Park, ¿verdad? Traduce. Bueno, un pocillo de locos. ¿Cómo traduce pocillo de loco? Un pocillo loco. No. Una feria, pues, un desastre, hay un desorden. Un house. Un desastre, un desorden. Un Looney Tunes house, sí. O sea, un pocillo loco es básicamente una locura que se vuelve ese estadio. Los fanáticos llegan a niveles etílicos altísimos en Filadelfia. Tiene que ser uno de los lugares donde más se consume licor en un estadio. Y no importa el precio. Sí, ayer no importó el precio. Entonces, estos fanáticos son salvajes abiertamente y qué bueno, porque le ponen un ambiente único en todas las grandes ligas. Esto es un ambiente único el que se arma en Filadelfia. Son agresivos, pues. Se ponen un poco agresivos. Entonces, sobre todo, imagínate estar rodeados de fanáticos ardientes de los Phillies y ver que en el medio de todo ellos tienen una pequeña sección donde hay mujeres, hay niños, hay bebés, todos de la familia de los Bravos de Atlanta, pero ellos no entienden. Para ellos son personas que están vestidas con el uniforme del equipo contrario y es parte de la tradición gritarles, vociferarles de forma inclusive grosera. Ayer las fuerzas de seguridad tuvieron que meterse un par de veces para tratar de calmar fanáticos que estaban vociferando a algunos de los familiares de algunos peloteros, señoras mayores, esposas, niños, que en muchos casos, en algunos casos, se levantaron y se fueron. Dijeron, no aguanto esto, me voy. Entonces, yo no puedo entender cómo estamos en el 2023 y todavía
las grandes ligas no guardan al menos, no dejan al menos, digan, bueno, vamos a dejar de vender estas dos suites, estos dos palcos, vamos a olvidarnos de estos, o yo creo que hasta el pelotero mismo lo paga. Miren, señores, le vamos a sacar $1,000 a cada uno del cheque para hacer un pote, para meter a las familias en una suite privada donde estén tranquilos del público, fuera del público, para no presenciar y no estimular cosas famosas como las que yo sé que muchos de ustedes están pensando, la final en Venezuela, donde la familia Acuña, el papá y los primos se cayeron a golpes con los fanáticos. No estoy diciendo, y obviamente quizás no es culpa de la familia Acuña, quizás es culpa de los fanáticos que se sobrepasan, porque a veces hay fanáticos que creen tener el derecho de insultar, cuando compran el boleto, creen que es un derecho a insultar al que está en el tribuno y al que está en la tribuna. Es que ahí donde está el problema. Entonces yo creo que es hora, ayer yo más me convencí, yo creo que es hora de que todos los equipos de Grandes Ligas tomen cartas en el asunto, porque eso solamente está pasando en Grandes Ligas. Yo no veo que en la NFL, por ejemplo, Taylor Swift, que anda pero por Dios, qué molleja de ejemplo. Al fin y al cabo es una novia, ¿no? La Taylor Swift es una novia de un jugador de los Kansas City Chiefs. Yo no veo que ella esté sentada en una sección de la tribuna junto con los fanáticos de los Green Bay Packers, que son otros salvajes, por ejemplo, o de los Oakland Raiders, por ejemplo, o de Las Vegas Raiders, ¿ok? Yo no creo que pase eso. Y ayer, tanto la familia Acuña como la familia Morton, como la familia Osuna, como la familia Arcia, la familia Riley, estaban sentados ahí en el medio de esa locura, recibiendo improperios frente a niños pequeños, niñas pequeñas. Ahí sí que yo dije, hermano, esto tiene que parar de alguna forma, porque hay lugares en los estadios de Grandes Ligas donde esas familias pueden estar ubicadas de forma segura, porque tenemos que saber, y todos entendemos, que hoy en día estos peloteros no solo que ganan grandes sumas de dinero, sino que también yo creo que es el factor humano, donde hay niños pequeños, señoras que no tienen inclusive las facilidades para estar cómodo en el lugar de trabajo de sus esposos, que es el terreno de juego. Entonces, eso me asombró en el día de ayer, porque de verdad que se les pasó la mano a los fanáticos de Filadelfia. Sacaron a un par de fanáticos ayer. Qué bueno que los sacaron. Sí, la seguridad los sacó. Inclusive alguien de un personal de seguridad de los Phillies, una persona, se veía un manager, una persona de seguridad de los Phillies, se acercó al área y se quedó en esa área durante todo el partido, como para supervisar que no pasara algo. Hasta ese punto llegó. Es complicado el tema, Guido, porque pues, tiene elementos de todo tipo. Son, digamos, condiciones propias de todos los estadios. O sea, en todos los estadios le asignan una zona a los familiares. Con una muy buena ubicación. Es verdad, y me acota acá el doctor Ucategui, que al final inclusive pudo él ver cómo le hicieron a la familia para poder salir hacia el elevador, y tuvieron que hacer un cordón de seguridad a la familia. Imagínate. Está bien. O sea, está bien mientras se trate de prevalecer un poco de orden. Insisto, creería yo que no puede ser algo de Filadelfia, sino que tiene que ser algo de todas las grandes ligas, para poner un criterio general de comodidades y eso para las familias y todo lo... los involucrados con el equipo rival en este tipo de escenarios y de momentos de la temporada. Pero, a ver, creería yo que son cosas que se pueden controlar. Que se deben controlar, además. Si es necesario poner más seguridad, pues que pongan más seguridad. Y estoy seguro que más de uno se le va a bajar dos al asunto. Sí, lo que pasa es que los americanos suelen ser muy confiados. O sea, bueno, está la zona de familiares, ahí ellos van a estar, están todos tranquilos allí y no va a pasar nada. Sí, eso pasa en ciudades como Tampa, en ciudades como Miami no pasa nada. Bueno, exacto, son muy confiados. En línea general, en San Luis no pasa nada, en líneas generales no pasa nada, pero en lugares como Filadelfia es hora de evitar
de evitar algo peor. Es hora de evitar algo peor. Bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Dame un segundo, por favor. Dame un segundito, por favor, que ahorita está ahí cayendo unos comentarios, está rodando aquí lo bueno de llegar casi a los 30 me gusta. Y entonces esos 30 me gusta que vamos a llegar en este preciso instante, lo vamos a celebrar comiendo una buena arepita o tomando una buena cerveza. Usted decide, hermano, por favor. Es hora, a las 12:52, es hora de comer. Vamos al punto en Diamante 23, es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Arepa Power. Bueno, buen provecho a los que están en este momento almorzando, los que están disfrutando de su hora de break, de su hora de almuerzo, y que están degustando sobre todo una buena arepa, su buena empanada, o cualquiera de los platos deliciosos que pueden ustedes degustar con la materia prima que sabe a nosotros, la harina pan, alimentando la pasión por el deporte y apoyando el Arepa Power. Bueno, por cierto, feliz cumpleaños para David, el hijo de nuestro compañero Abel Flores. Para él, un fuerte abrazo, muchas bendiciones y salud para toda tu familia, Abel, que hoy celebran la vida de David. Pues el abrazo para todos y que compartan siempre juntos. Lúcete con tu buen regalo para el chamo y después de ahí, pues ya sabes, a seguirlo guiando por el buen camino. No vas a dejar que ese muchacho se te descarrile, mi. Eso es. Y si quieres un agente, llámame. Bueno, los Diamondbacks de Ricardo Carrullo eliminaron a los Dodgers y pasaron a la primera serie de campeonato desde el 2001. Algo que no se veía como sorpresa. Ya después de quizás después del primer partido, es algo que de verdad que se vio algo bien real. El equipo de los Dodgers se vio muy inferior, muy, 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 muy inferior a unos Diamondbacks agresivos, a unos Diamondbacks sorprendentes, que ponen una tremenda historia en esta postemporada. Los Diamondbacks avanzan por primera vez desde que fueron campeones de la Serie Mundial en 2001 contra los Yankees. No, ellos jugaron en 2007. ¿A la serie de campeonato? Sí, sí. Sí, 2007. En 2007. Pero más allá del momento, en este caso, hay que tomar en cuenta los elementos que juntaron los Diamondbacks de Arizona para vencer a los Dodgers de Los Ángeles. Porque a veces siempre hablamos como que, bueno, es que yo puedo decir hoy más fácil, es que Mookie Betts y Freddie Freeman se combinaron para batear de 21-1 en la serie. O para decir que los pitcher abridores de los Dodgers, en los tres juegos no completaron, creo que entre todos no completaron 5 entradas. O sea, terrible. Terrible, terrible, terrible lo de los Dodgers. Pero, insisto, vamos a darle un poquito de vuelta al asunto y mirar el lado ganador. Cómo se comportó el picheo de Arizona, cómo estuvo de clave su ofensiva. En los playoffs se dicen que el que da más jonrones es el que gana. Bueno, ellos ayer dieron 4 seguidos en un inning. O sea, una locura. Una locura. Primera vez que se dan 4 jonrones en un inning en un juego de postemporada. Tengan idea que se han jugado, no sé, más de 30,000 innings de postemporada en la historia. Y es el primero en el que se dan 4 jonrones. Esas historias propias del juego de ayer reafirman o le dan valor a la obtención del triunfo de la serie de unos cascabeles de Arizona que mordieron y no soltaron. Ellos fueron a Los Ángeles y ganaron los 2 primeros juegos y no quisieron dar tregua. No quisieron dar tregua, no comieron de nada ni de nadie de los Dodgers. Así que creo que el aplauso es para Arizona. El aplauso es para Arizona, más allá de que es más fácil recostarse al pensar, oh, perdieron los Dodgers, quedaron eliminados los Dodgers, fueron barridos los Dodgers. Pero como decía Leo, hoy creo que queda de lado la palabra sorpresa.
creo que queda de lado la palabra sorpresa, porque es que estos fueron superiores en todo momento. Le dieron por la cabeza a los Dodgers y no se le quitaron encima. Total. No se le quitaron encima. Total. Hay muchos que están celebrando. Hay muchos. ¿Sabes que Dave Roberts tiene muchos detractores? Hoy están muchos de los detractores de Dave Roberts celebrando la caída de los Dodgers. Yo realmente no soy un detractor de Dave Roberts. Yo creo que es tremendo manager. Creo que ha podido engranar muchas piezas para llevar a los Dodgers por un camino exitoso. Por muchos años. De hecho, una franquicia. Hay una. Los Dodgers de Los Ángeles, como todos sabemos, es una de las franquicias más históricas en el béisbol. Una de las franquicias más icónicas, históricas, con tradición desde Brooklyn. Y en la historia de los Dodgers, en toda la historia de los Dodgers, esta etapa, esta época de los últimos 14 años para acá, ha sido la más exitosa en la historia de los Dodgers. O sea, los Dodgers se han convertido en Dodgers, han reafirmado que son una gran franquicia en estos últimos 14 años. Y Dave Roberts ha sido uno de los artífices de esta era. Sí. Entonces, yo creo que hay que darle su mérito a Roberts. Yo creo que Roberts jugó con las piezas que tenía. No veo a Roberts como, no lo pongo como el culpable de la debacle de los Dodgers. Creo que la debacle de los Dodgers tiene que ver con el picheo y con lesiones, más que todo, con su picheo abridor. Ayer se vio nuevamente con un Clayton. Imagínate, si confías en tu primer pitcher abridor, tu as, tu salón de la fama, Clayton Kershaw, y históricamente es un hombre que demostró este año una vez más que algo le pasa en postemporada, que para él la postemporada no es igual, que hay una presión interna propia de Kershaw, o no, porque no puede ser tanta casualidad que siempre te vaya mal precisamente en el momento de las chiquitas. Entonces, creo que eso fue lo que hundió, lapidó al equipo de los Dodgers, y se encontraron con un equipo de Arizona inspirado, con un equipo de Arizona que se ve mucho mejor, que se ve bien. Ahora, Arizona se comió a los Dodgers completos. Se comió. Ahora, Arizona ahora va a esperar a los Bravos o a los Phillies. Vamos a suponer que van contra los Phillies. Obviamente, ahí es una lucha Yo creo que yo no en su posición. De hace 20 minutos me dijiste que ya te venías de regreso, que no ibas para Atlanta. Sí, yo creo que esto no va para Atlanta. Entonces, Arizona se va contra los Phillies. Va contra los Phillies. Bueno, suponer, porque yo los Bravos, un equipo que puede ganar hoy. Hace 20 minutos me dijiste lo contrario. Está bien, hoy Strider puede salir y tener un juegazo. Yo te vuelvo y repito, para mí la balanza está del lado de Filadelfia. La balanza está del lado de Filadelfia. Okay. Strider puede salir hoy y tirar un juegazo, puede tirar no hitter. Ah, pero es que eso ya es distinto. Okay. A lo que me dijiste cuando empezamos. Pero toda la balanza está a favor de que hoy se va a celebrar acá. Hoy va a haber champaña en el clubhouse de los Phillies. Y yo creo que Hoy va a estar ahí. Lo que no saben si la van a destapar. Yo creo que eso es lo que va a pasar. De hecho, ya la champaña. Ya la champaña en este momento está cogiendo hielo. Ahora, Yo no quito a los Bravos hoy. Bueno, pero la champaña está cogiendo hielo. Eso es un dato. Lo que no saben es si la van a destapar. Creo que los Diamondbacks, ante un equipo como los Phillies, estamos adelantándonos, pero los Diamondbacks ante un equipo como los Phillies no se ve quizás tan cómodo o parejo como se vería con los Dodgers. El problema es que este picheo de los Phillies de verdad que está mostrándose ser duro, y con cada inning que pasa se está poniendo más duro todavía. Ayer Ser Anthony Domínguez se comió el montículo, y esos son hombres claves en este tipo de situaciones. No, los Diamondbacks
Bueno, no, obviamente, Nola. O sea, la apertura de Nola, que tú puedas tener a Lorenzen en el bullpen. No, y que te salen sorpresas. Te salen sorpresas. Fíjate que ayer tuvo la oportunidad de lanzar con el juego holgado Orion Kerkering, como usted quiere llamar. Wow. ¿Qué clase de repertorio tiene este muchacho? ¿Qué clase de cómo tiene el sweeper ese que tiene? Se y mueve. Alvarado y Soto. Alvarado. Entonces un equipo que está bien estructurado. Y ante un equipo como los Diamondbacks, pues bueno, los Diamondbacks se ven reducidos, pero yo creo que Arizona va a jugar en este momento. Los Diamondbacks están pensando en, bueno, vamos a afincar nuestro juego pequeño, vamos a afincar nuestra rapidez, no, tienen eso, que hacerlo. Eso, no. Y que no duda, lo que pasa es que ayer lo vimos, el juego pequeño lo vimos evolucionado. Cuando yo digo el juego pequeño lo vimos evolucionado, es porque no está en tu plan de juego que Geraldo Perdomo se vaya para la calle. Claro. No está en tu plan de juego que Ketel Marte se vaya para la calle. No está en tu plan de juego, a pesar de que es un tipo que puede dar un batazo con fuerza, como Gabriel Moreno, que es una de las historias más locas que yo he visto en un juego de béisbol. O sea, dio jonrón de foul. Básicamente, la jugada fue revisada. Realmente, el umpire estuvo bastante mal ahí, porque fue evidente que pasó del lado fuera del poste. Y cuando, como dice uno en Maracaibo, ya batió, después de ese foul gigante, siguiente picheo y se va para la calle como Dios manda, ya ahí sí no tenía nada que hacer. Es más, mucha gente dice hoy que Dave Roberts debió haber sacado a Lance Lynn con el batazo del foul. Porque ya no tenía nada, no tenía nada, 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 nada en la bola. Y increíblemente, pues en ese momento la ofensiva de Arizona aprovechó 4 jonrones solitarios en un mismo innings y allí acabaron con todo, sobre todo porque hay una parte que no se mide y es el tema anímico. O sea, los momentos en el que entran cada equipo en algunos momentos de la postemporada resultan determinantes. Miren, si vamos a esos momentos, parecía que después de que los Bravos de Atlanta habían ganado en el noveno inning ese juego, remontando cómo terminó el juego y todo aquello, para ir a Filadelfia, lo que ellos traían era la inspiración de haber despertado en la serie después de 14 innings en blanco. Esa inspiración, esa motivación que ellos traían, las mató Orlando Arcia al decir lo que dijo delante de un periodista. No, es injusto para Orlando Arcia culpando al periodista. No, eso es totalmente injusto que digas que Orlando Arcia mató la inspiración para los Bravos de Atlanta. Sí. Yo no. Yo no estoy diciendo que lo hizo con esa intención o con querer hacerlo tal. Él ha dicho públicamente. Yo me siento mal por Orlando Arcia. Tampoco me siento mal por Orlando Arcia. Pero, a ver, dos cosas. La primera, otra vez, insisto, para mí se publicó algo que no debió publicarse. Claro. Ese es el primer punto. Ese es el primer punto. Orlando Arcia puede decir eso hoy y 1000 veces más, 200 veces más, solo que eso no se debió publicar. Eso es una motivación que cito a Marcelo Osuna, él puede decir lo que le dé su maldita gana. Claro. Eso es algo que debió quedarse a lo interno. No tengo la menor duda. De hecho, él lo dice. Es que él no estaba supuesto a escuchar esto. Pero lamentablemente. ¡Oh! Pasó nada, ¿estamos bien? Sí. Ok. No debió llegar a los oídos de Harper, como lo dice el mismo Arcia, pero llegó, y eso volvió a despertar a los Phillies. Eso fue tomado como un ingrediente motivador para los Phillies. Y se los dije una vez, y me voy a dar a la tarea de investigarlo, que lo dije ayer. Ese periodista que publicó lo que no debió haberse publicado, yo no lo veo muchas veces más en el clubhouse de los Bravos Atlanta en Atlanta. Voy a darme la tarea de averiguar quién fue realmente y conocer su historia y todo aquello, pero no lo veo que vaya a estar muy seguido en el clubhouse de los Bravos Atlanta. Honestamente. Aquí está está todavía, mira, está en todos lados, hasta
el apuntador. La foto, sí, están hablando inclusive de esto en este momento en MLB Network. Leo, las redes sociales de los Phillies. Es que todo el mundo se agarró de ahí. No fue solo Bryce Harper. Los Phillies, claro, como equipo, se agarraron de ahí. No, te lo digo, ya están aquí en las calles de Filadelfia. Ya ves franelas ya. Camisa. ¿Con la foto esa? Con la foto no, que dice ahora Boy Harper. Claro, claro. Es un momento icónico, es un momento clave. Insisto, sucede o se activa por las miradas de Harper a Arcia. O sea, Harper entró al juego diciendo, bueno, este tipo se estaba burlando de mí. Yo lo que sí creo es que como los ánimos están caldeados, hoy cualquier medio picheíto que haya cerquita puede prender una galleta bien grande en este partido. Pero de frustración, no hay nada de los Bravos. Pero eso pasaría si hay frustración de los Bravos. Si hay frustración de los Bravos. De resto no. De resto no. Los Phillies tienen que ser más inteligentes. Ellos no pueden dar papaya. Sí. Es más, entonces además pasa lo que se preveía pasar. Aaron Nola se come a Arcia. Claro. Dos ponches en los dos primeros turnos, descolgado, ido. Entonces, fíjate lo que pasó, o sea, el momento, el anímico, el tema mental, jugó a favor de los Phillies y perjudicó por completo a los Bravos. Esa es una realidad. Sí. El que no comió de eso fue Ronald Acuña. Él sí estaba en su juego. Sí. Lo que pasa es que necesitan de todos, no de uno solo. Claro, así es. Bueno, necesitan también, como todos necesitamos algo en la vida. Y eso es una polarcita bien fría a esta hora. Para pasar. Vamos al punto en Diamante 23. Es presentado por Cerveza Polar. Fanáticos del fanático. Bueno, ¿y qué tal el equipo de los Astros? ¿Qué tal los Astros de Houston? Avanzando en su serie, a medirse al equipo de Texas en la serie de campeonato de la Liga Americana. Una tremenda serie. Esta va a ser una tremenda serie de Texas. Yo decía hace unos días que esto es una pequeña serie mundial, un anticipo a una serie mundial. Y precisamente, bueno, porque para mí todavía mentalmente, que soy de la vieja escuela, de la vieja guardia, para mí los Astros son un equipo de la Liga Nacional todavía. Todavía no me acostumbro a que los Astros estén en la Liga Americana. Me confunde todavía. Entonces, si cuando yo veo Astros Texas, para mí es una serie mundial. Claro. Pero son siete veces que van de manera seguida a la serie de campeonato de la Liga Americana. Lo que a mi juicio constituye cuando menos una especie de dinastía dentro del joven circuito, con todas las de la ley. Sí. Con todas las de la ley, es un equipo de esos de engranaje prácticamente perfecto, en los cuales no pareciera haber solamente un elemento del juego, sino que juntan todo, ¿no? Para hacer cosas buenas en postemporada. Pero hay algo interesante con el equipo de los Astros. Cuando hablamos de dinastía, una dinastía, yo supongo que es cuando hay varios factores de un equipo que continúan y permanecen en el tiempo para poder ganar de forma consistente. Por ejemplo, los Yankees tenían su core four. Tenían por lo menos 4 o 5 jugadores que durante 6 o 7 u 8 temporadas o 10 mantuvieron al equipo de forma competitiva. Lo interesante con el equipo de los Astros de Houston es que de todos esos nombres que en el 2017 ganaron la Serie Mundial, solamente quedan Bregman y Altuve, uh-huh, y Verlander, pero Verlander se fue. ¿Qué? Regresó. O sea, ellos dejaron ir a Justin Verlander, y todos esos nombres que jugaron con el equipo de los Astros, Carlos Correa, Gurriel, George Springer, Reddick, Zach Greinke, ya ese tipo de nombres
no están, no existen. Es un equipo que ha venido, ha hecho como una reingeniería con Jordan Álvarez, con Kyle Tucker, Jeremy Peña, etcétera. O sea, es un equipo que se ha venido, que se ha venido mejorando, quizás en su picheo, Urquidy, pero por ejemplo Lance McCullers, que en su momento fue uno de los grandes caballos de este equipo, ya no está. Urquidy ha sido un lanzador. Charlie Morton, ya ahora con el equipo de Atlanta. Luis García, que también ha sido una pieza importante para ellos, no está en esta temporada. Entonces, yo creo que esas inconsistencias se vieron en la temporada regular con un equipo de los Astros que no fue dominante en la temporada regular. No mantuvo el dominio ese, sino que de chiripita y de ñinguita ganaron la división. Y precisamente la ganaron porque se cayeron en los últimos días. Se cayó Texas, que tenía un dominio de la división. Los Marineros al final se desinflaron. Los Marineros, obviamente, desde el principio de la temporada, los Marineros perdieron la temporada. Yo digo que en parte por el mal arranque de Julio Rodríguez. Si Julio Rodríguez hubiera arrancado y hubiera sido consistente durante toda la temporada, los Marineros en este momento estuvieran en esta postemporada. Sí, si abuelo tuviera ruedas. Claro, si mi abuela tuviera ruedas fuera bicicleta. Entonces, yo creo que los Astros, hay que darle un aplauso a la organización de los Astros, que a pesar de las controversias y todo el tema del robo de señales y todo, a pesar de haber cambiado gerentes, a pesar de haber cambiado manager, se han mantenido consistentes y una fuerza dentro del béisbol. Y esa fuerza está solamente encajada en un eje de dos personas que se llaman Alex Bregman y José Altuve. Y eso tiene un mérito increíble para estos dos jugadores, que prácticamente son la reencarnación, la nueva ola de Craig Biggio y Jeff Bagwell para esta organización. Creo que mi aplauso, mi reconocimiento para Altuve y para Alex Bregman como dos pilares fundamentales de esta organización, que prácticamente con este año, para mí, independientemente de que pasen o no y que avancen o no, ya con este pase a jugar a la serie de campeonato, se consagraron. Y si pasan a la serie mundial, aún más. Y cuidado, y logran ganar la serie mundial. Más todavía. Y que da por, no sé si decirlo, echa por tierra algunas veces que hemos dicho que los núcleos de jugadores latinos no funcionan. Lo de los Astros de Houston es realmente valioso, el aporte latino que tiene. O sea, Altuve, Álvarez, Abreu, Dubón, Peña, Martín Maldonado, Urquidy, Neri, Abreu, bueno, Luis García que no está ahora, pero en general, bueno, Cristian Javier, Fran Valdés. En general, es un núcleo latino amplio, sí. Capaz de engranar. Lo que pasa es que estos son latinos variaditos. Fíjate que un núcleo latino donde hay... Variadito. Donde no tienen esa etiqueta, no todos ellos tienen esa etiqueta de superestrellas, que es lo que pasa en San Diego. En San Diego ese núcleo es que son muchas estrellas, mucho dinero, muchos contratos juntos. Aquí esto es graneadito, variadito. Sí, no. Jordan Álvarez es uno de los mejores bateadores de las grandes ligas, pero no tiene ese estirpe de que esta es una mega estrella. Él es una mega estrella, lo que pasa es que no está expuesto en números de salario, sino en números ofensivos. Número de salario, eso es importante, exacto. Igual pasa con José Abreu, un MVP consumado, pero un jugador que no le gusta mucho, es un jugador que no le gusta mucho el protagonismo. Altuve, sí, él no quiere los reflectores. Altuve es parabólico. Sobre todo Altuve es un tipo que no es mediático. Altuve no le gustan los reflectores. Bregman es un líder consumado en el terreno de juego. Sí, es un lado se engrana muy bien con el grupo de latinos, hasta habla español.
habla español porque él quiere, y habla español es porque él quiere, se ha hecho amigo de todo el grupo de los latinos. Y todo este grupo de lanzadores dominicanos, yo creo que fueron criados con este equipo de los Astros con una mentalidad distinta, fueron criados con una mentalidad de más por el colectivo. No son jugadores que son que, donde el mundo gira alrededor de ellos. Para nada. A pesar de que Framber Valdez es un caballo consumado en Grandes Ligas, Cristian Javier es un fenómeno como abridor. Luis García lo mostró. Montero ha hecho un gran trabajo. El grupo de relevistas es increíble. Entonces, bueno, creo que ahora Jainer Díaz. Los Astros son, ahora, entre estos dos, o sea, ¿tú crees que todo este grupo, todo este núcleo tiene más fuerza que Texas? Sí. O sea, que los Astros son favoritos en esta serie. A mi modo de ver las cosas, sí. Los Astros. Okay. Por experiencia, por núcleo, por... A ver, vamos a poner las cosas también un poquito en balanza y capaz me voy a contradecir. Es muy fácil decir hoy, Texas, darle mérito al que ganó, tal. Pero es que los Orioles no metieron mano. O sea, los Orioles no compitieron. Los Orioles con ese picheo abridor no podían pretender mayor cosa. Los Orioles no fueron rivales para los Rangers de Texas. Los Rangers de Texas armaron un equipo para estar peleando en postemporada. Los Orioles no son un equipo de postemporada. Y quizás de la misma manera pudiéramos decir lo mismo de Tampa Bay. Y ellos se enfrentaron a rivales de la división este. Y ya quedó consumado el fracaso de los equipos de la división este en la postemporada. Se fueron con 0-7. Los Rangers han vencido a dos equipos de esa división, pero ya creo que les va a tocar el coco. Bueno, hay algo que en este momento el equipo de Texas está celebrando y yo no lo vería con tanta celebración. Ellos están celebrando, en este momento tienen prurito de que Scherzer va a lanzar y va a estar listo para lanzar en la serie contra los Astros. Yo te lo dije que él iba a poder estar. Ok, perfecto. Pero eso yo no lo veo como una gran garantía. Sí, pero el tema está en que vamos a ver qué decide Bruce Bochy. Por cierto, una de las cosas más interesantes. Como si mañana, yo como Bruce Bochy, yo me atrevería a utilizar a Scherzer como relevista en algún momento importante. Scherzer es un tipo que no. Yo no creo que ellos vayan a decirle a Scherzer, mira, vamos a usarte como relevista en esto. Pero yo creo que el rol ideal para Scherzer es usarlo en un rol de relevo largo, sobre todo contra el equipo de veces y seguir utilizando la estrategia de doble abridor por juego. ¿Cuántas veces ha relevado a Scherzer en su vida? Vemos. Ese es el problema. Pero es que esto es un juego de ajustes. Y sobre todo, tú no puedes poner en juego un partido de serie de campeonato con un lanzador que viene de una lesión grave, con fatiga en el hombro, y que en cualquier momento puede explotar. En cualquier momento. A mí no me extraña para nada. Salvo su temporada de debut en el 2008 con Arizona, nunca. Nunca ha relevado, correcto. Ha relevado. Sí. Y además es un tipo fajador. Yo creo que inclusive Bruce Bochy pudiera estar pensando, bueno, te uso de relevo, pero al revés. O sea, dame dos innings. Como un opener, más bien. Un opener. Dame dos innings, dame tres innings, te fuiste. Bueno. Yo no pasaría a Scherzer. Si Scherzer abre, yo no pasaría que Scherzer me dé, yo no lo pasaría de cuatro entradas. Cuatro entradas sería lo máximo que yo le diera a Max Scherzer. Y eso sería maravilloso. Si Scherzer le logra dar cuatro entradas en cero a Texas en contra de los Astros, después de no estar previsto para lanzar. Eso sería un punto importante de que lo necesitan. Sí, necesitan a Max Scherzer. En el nombre suena muy bonito. Mi abridor de mañana es Max Scherzer. Suena muy bonito, pero ya no es Max Scherzer, ya no es ese. De hecho, yo creo que Scherzer con esta actuación, te lo pongo así. Yo creo que Scherzer, con esta actuación, si él va a actuar en la serie de campeonato,
de la Liga Americana, inclusive si logran avanzar a la Serie Mundial y logra meterse por lo menos dos o tres juegos más, si al menos no sé en qué calidad, no sé cuánto dura, pero si Max Scherzer logra tener tres apariciones más de aquí, se monta en un montículo tres veces, dos o tres veces, de aquí al 7 de noviembre, yo pienso que está poniendo en la línea la continuidad de su carrera. Pudieran ser los últimos juegos que veamos de Max Scherzer en su carrera. ¿Esto qué criterio tiene? ¿Qué argumento tiene? Por la fatiga. Porque es un hombre de 40 años que ya ese brazo 38, no aguanta esa fatiga. 38 años. 38 años. Max Scherzer, te lo dije el otro día, Max Scherzer solamente una vez ha ido a lista lesionado por problemas de brazo. Es cuello. Max Scherzer en las últimas tres o cuatro temporadas, uh-huh. Max Scherzer cada vez que llega el mes de octubre ha presentado fatiga en el hombro. Es un hombro fatigado. Es un hombro, uh-huh, con exceso de trabajo. ¿Es un hombre sano? Sí. ¿Es un caballo de trabajo? Sí. ¿Es un caballo, uh-huh, de preparación? Sí. ¿Pudiera regresar la próxima temporada a pesar de la fatiga? Claro, claro que sí, claro que sí. Ahora bien, no sabes cuánto tiempo le estás, cuánto le estás exigiendo a un hombro fatigado. Que no tengo aquí al doctor Ucategui, pero eso es una tarea pendiente. ¿Cuánto es lo suficiente para pedirle a un hombro fatigado? Y el problema de un hombro fatigado es que en cualquier momento te puede decir el hombro, hasta aquí llegué. En cualquier momento puede decir, eso le puede pasar a quien sea. Eso no tiene que ver con Scherzer. Claro, eso le puede pasar a quien sea. Y eso, claro, pero Scherzer está estirando la cuerda, diciendo, yo me tengo que, como dicen los mexicanos, a poner toda la carne en el asador por, uh-huh, donde estamos. Scherzer en este momento está pensando, quiero un anillo con Texas. Eso es todo. Y si yo tengo que salir y que se me caiga el brazo ahí, que se me caiga el brazo ahí. Ahí estamos. Por eso digo, está bien y yo se lo aplaudo. Pero estos partidos, debemos estar claros que estos partidos pudieran poner en riesgo, pueden haber otras formas para el año que viene, pero pueden poner en riesgo la continuidad de su carrera. Y te fuiste. Pero me tiene 40 años, que ya no está para esto, que ya no es el mismo, que ya está fatigado. Que se vaya con un anillo. Que se vaya. Él lo trajeron. Claro. Dice Jonathan Monagas, entiendo, tú no eres Bochy. Ayer se lo trajeron a hacer, lo que sabe hacer es abrir, vaya largo o corto, pero eso es lo que sabe, hermano, así te guste o no. No es que me guste a mí, es lo que él pueda. 38 años, ese hombre lanza más de 95 años y sabe lanzar, que fatiga, no necesita nada, que tire unas 15 entradas más esta temporada. Eso es lo que está buscando, exactamente. Ese chamo sí es terco, ¿yo o Scherzer? Yo creo que estás hablando más de Scherzer, que es más terco que yo, porque la terquedad es tratar de lanzar para mí la terquedad es tratar de lanzar con un hombro fatigado, uh-huh, pasando por encima de sea como sea, porque, y yo entiendo por qué. ¿Cuál es el punto? Yo entiendo por qué lo hace, porque lo más importante en este momento es ganar, es el anillo. En esa parte estamos claros. Pero a la vez está poniendo en riesgo la continuidad de su carrera. Que se acabe. ¿Qué más quiere? Exactamente. O sea, si no lo arriesga él. Ahora bien, ahora te voy a la otra cara de la moneda. Y sale mal, como ha pasado en postemporada. Pero es que no me has dejado decir lo que yo digo. Y Scherzer, yo quiero escuchar a muchos. Leo, no, es el Scherzer, caballo. Que se le caiga el brazo, es caballo. Okay. El caballo. Scherzer sale en ese montículo y le hacen 7 carreras en un inning. No vayan a salir a decir, es que Scherzer no debió hacer eso, porque si él no está listo y con un hombre fatigado no puede ponerse a lanzar. Tengo 10 minutos tratando de decirte algo. Estás arriesgando, estás poniendo en la línea por unas ganas, por un deseo que lo entiendo. Por un capricho, deseo de colaborar y contribuir a tu equipo y por tu estatus, estás poniendo en riesgo lo que puede hacer el equipo. Voy yo, ya. Solo dos cositas. Una de las cosas más interesantes de esta serie son Bochy versus Dusty Baker.
me parecen geniales este duelo. Y traigo a Bochy a la conversación porque es uno de entonces donde te digo yo ahora, vamos ahora a respetar la jerarquía y el nivel de este manager, porque es lo que hemos hablado todo el tiempo. Una de las diferencias de Texas es tener a Bochy, San Francisco se equivocó, etcétera, etcétera. Entonces ahora démosle a Bochy el lugar que él merece. Y te pregunto yo, si tú ves a Scherzer montado en el montículo, ¿es porque pasó por encima de Bochy o porque Bochy no tuvo los de decirle, no, hermano, usted no picha aquí? Si Scherzer, a mi modo de ver las cosas, si Scherzer se monta en un montículo, es avalado por Bruce Bochy. Claro. Entonces, allí, lo que pase, todo el mundo tiene que hacer así. Porque Bruce Bochy, hasta que entonces ya no digamos que Bruce Bochy es un Hall of Fame, que es un salón de la fama, que es un super manager, y vengamos y nos echemos para atrás. Pero si Matt Scherzer toma una bola en la serie de campeonato y le caen a palo, esa cuota de responsabilidad tenemos que dividirla entre Scherzer y Bruce Bochy. Y como funcione igual la cuota de responsabilidad hacia lo bueno, tenemos que dársela a Bruce Bochy también. O sea, yo siento que hay que respetar a quien va a tomar la decisión de colocar o no a Matt Scherzer a lanzar. Sí, sí, en ese sentido sí. Entonces no podemos decir que Bochy es un caprichoso o se dejó o se bajó los pantalones porque Scherzer es un caballo. Eso no puede pasar. Bueno, en los Dodgers pasó. ¿Con quién? ¿Con Bruce Bochy? Claro, no con Scherzer. Ah, pero no con Bruce Bochy. No, con y entonces, y Dave Roberts sí es un, sí se dejó manipular por Scherzer. Por Scherzer, no por la oficina. Estamos hablando de dos cosas distintas. Es que en el béisbol, cuando tú eres un tipo como Max Scherzer, de la estatura de Max Scherzer, y si Max Scherzer dice, dame la bola, que va a salir a pichar soy yo, es dame Bruce la bola Bochy, que va a salir a pichar. Bruce Bochy tiene que aceptarlo. Claro, porque es Max Scherzer, estamos hablando de un pitcher élite, un futuro salón de la fama. Esa parte yo la entiendo. Cuando él dice, dame la bola, y no está a plenitud, una cosa es estar a plenitud de condiciones aquí, otra cosa es aquí. Y la decisión si aquí yo creo que soy Nolan Ryan, pero aquí soy Pedro Pérez. Arsenio León. Bueno, no quiero decir nombres específicos, pero si aquí soy Arsenio León. Así si Nolan Ryan aquí y aquí no hay nadie. No puedo. Estoy poniendo en riesgo mi equipo. Ahora, esa determinación, como tú dices, es verdad, la va a hacer Bruce Bochy. Y hay que confiar en el criterio de un manager salón de la fama. En ese sentido, totalmente de acuerdo. Eso es lo totalmente único que yo quería decir. Es el criterio del manager salón de la fama. Sí, por eso es que no está seguro. O sea, Scherzer está entrenando, está haciendo su parte. ¿Cuál es su parte? Se está recuperando, está lanzando, está haciendo esto. Dando ahora, los pasos para llegar a. Sí, todo indica, todos los reportes indican, desde el inicio de la lesión, que él no iba a estar listo por el resto de la temporada. Ahora, que él esté listo antes es un regreso prematuro. Vaya a aprovechar ese regreso prematuro, y prematuro puede ser productivo, viva Texas. Porque probablemente Scherzer, yo por eso digo, si Scherzer se monta y da 3 o 4 buenas salidas, es buenísimo. No creo de verdad que Scherzer en este momento pueda ser el Scherzer que te va a dar 8 salidas en blanco. Eso no creo que pase en este momento. No creo porque creo que es muy exigente. Es pedirle demasiado para su brazo. Es que lo que necesita es un pedacito de Scherzer. O sea, en juego de playoffs. Mira lo que dice Gabriel. Scherzer no picha, Bochy no se va a arriesgar, tiene muchos lanzadores ready. Ese es otro punto. Muy buenos lanzadores. Nos están reclamando que no estamos leyendo los mensajes. Te iba a decir una cosa más, y tiene que ver con que ese reporte de que no iba a lanzar por el resto de la temporada prácticamente tenía que ver con las pocas posibilidades de los Rangers de meterse en postemporada. Porque cuando hablamos de equipos que se caen, realmente que se cae Seattle para que se metan los Rangers. Y después, cuando los Rangers clasifican, reavivan las posibilidades de que los tiempos alcancen para que Scherzer pudiera estar en la serie de campeonato.
que es lo que hasta ahora está pasando. O sea, hay un tema de tiempos que se está cumpliendo, que se está cumpliendo para que pueda tener la posibilidad de lanzar. Y a mi modo de ver las cosas, solamente el hecho de que esté disponible es algo que suma. O sea, yo no veo que en algún punto le reste tener a Max Scherzer ahí. Ah, claro que no le resta nada. Sí. Ah, que el día que va a tomar la bola, el relevista tiene que estar calentando desde el mismo primer inning. Bueno, de acuerdo también. Eso se va a ver desde ni siquiera se va a ver desde antes. Se va a ver es cuando entre la nómina. Yo quiero ver es la nómina de serie de campeonato. Cuando los Astros manden su nómina, hoy, esta tarde, hoy en algún momento, se va a dar los a conocer el roster de los Rangers. El roster de los Rangers para esta fase, cuando envíen ese roster, si Max Scherzer está ahí, es porque va a lanzar. Si no está ahí, es porque ahí. Dice Juan Carlos Dorante que esa es su pregunta, que en un punto, que si en este punto de la temporada tú piensas en una lesión o en ganar, piensas en las dos. Tienes que pensar en las dos. Todo el mundo está pensando en ganar, pero tú no puedes hacer nada. En este, la realidad de esto es que tú no puedes pensar en que tú vas a sacrificar el resto de tu carrera por un anillo. Eso no lo hace nadie, hermano. Nadie. Hay peloteros, pero porque tiene 38 años. Bueno, mi amor, pero es que es de Scherzer. Ya tiene una carrera consumada y tiene 300 millones en el banco. Pero es de Scherzer que estamos hablando. No, él está hablando en completo. Yo estoy hablando en general. Si tú eres un pelotero que tiene una carrera por delante, tú tienes que pensar en la lesión por encima de ganar. Tendrás espacio para ganar. Pero en el béisbol hay 30 personas en el roster y cada uno tiene unas necesidades diferentes. El manager tiene necesidades diferentes. A nivel, tiene inclusive metas diferentes a nivel personal y metas diferentes a nivel de equipo. Como equipo todos quieren ganar, el equipo dirá, sí, yo lo que quiero ganar y a mí no me importa que se les parta el brazo aquí a todo el mundo. Claro. Como equipo. Pero también hay managers que cuidan a sus peloteros. Hay managers que toman decisiones en base a lo que es a veces lo mejor para el pelotero. Ahí yo recuerdo cuando Dave Roberts ha sido ampliamente criticado también por esto. Pero porque trabaja con jóvenes. Pensando en organización, Dave Roberts, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto casos en los últimos años? Sacaba Urías, de que le quitan la bola a jugadores que están en un juego sin ni carrera. No, que yo voy a pichar un juego perfecto. A mí no me importa el juego perfecto. A mí lo que me importa es cuidarte el brazo porque ya te estás pasando del plan de trabajo. Ah, que usted puede pasar, si usted puede pichar 100, usted puede hacer 170 lanzamientos. Usted lo podrá hacer, pero aquí no lo va a hacer porque yo lo voy a cuidar. Esos criterios se imponen porque se piensa y se cuida también al pelotero por lesión. No, el que está tomando decisiones ahí no está tomando decisiones como fanático, no está tomando decisiones por tener un anillo en una vitrina o el trofeo en una vitrina o el anillo en la mano. Entonces, ahí es donde debemos entender cuáles son el tipo de decisiones que se toman ahí, pero yo creo, como tú dices, y estoy de acuerdo contigo, que Bruce Bochy es un manager comprobado y sumamente consumado para tomar la mejor decisión para el equipo de Texas en base a esa relación entre lesión, está listo, no está listo, qué me dicen los médicos, qué dice Scherzer. Sí. Okay. O sea, esto no va a ser un capricho de Scherzer solo, es lo único que yo quiero decir. Correcto. Bueno, no va a ser un capricho de Scherzer solo. Vamos a comernos, me provoca una arepita con reina pepiada en este momento, me está dando más hambre de lo normal y cerramos. Wow. Vamos al punto en Diamante 23 es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Arepa Power. Bueno, vamos cerrando nuestra emisión de hoy de Vamos al Punto en vivo a través de Canal Club 1111. Suscríbete al canal. Suscríbete. Así activa fácil, notificaciones. Activa las notificaciones. Dale me gusta. Notificaciones, mira, como dice Bert. Un me gusta más y llegamos a 60. Ok, dale me gusta. Necesito tres me gusta. Tres personas que le den clic a me gusta, por favor. Entonces, activa las notificaciones. Dale me gusta. Síguenos en Diamante 23 Oficial.
para toda la información del béisbol en español completo, de todo el béisbol de las Grandes Ligas, en esta cobertura de postemporada que tenemos especial. Yo estoy aquí en Filadelfia, Gilberto está en los estudios de Diamante 23, vamos a estar también en la cobertura de la Serie Mundial, y vamos a ver cómo se parte esto de la serie de campeonato, cómo va en la serie de campeonato, para llevarles a ustedes más incidencias desde el lugar. Hoy aquí en Filadelfia va a ser de locura, con el equipo de los Phillies buscando dar la estocada a los Bravos de Atlanta. Todo indica que sí, todo indica que el favoritismo. Todo indica que los Phillies hoy son favoritos. Contra Strider. Pero Atlanta va con su mejor carta para tratar de mantenerse a flote en esto. Antes de irnos al estadio, a 70 me gusta. Vamos a ir a pagar nuestros respetos a Rocky Balboa. Ahora vamos a ir a pagar respetos a Rocky Balboa. Comieron los Phillies Day. Probablemente vaya a subir las escaleras. ¿Qué hicieron con los Phillies Day? ¿Probaste los dos lugares? No. Ayer no nos pudimos ir de Phillies Day porque ayer nos fuimos a comer asiático. Tiramos una comilona asiática. Pero hoy les prometo, en nuestras historias en Instagram, les prometo un Phillies Day. Como sea. Voy a prometerles para que ustedes vean el Phillies Day. Así sea en el estadio, un Phillies Day. Hoy sí se los traemos aquí, un filisteco original de Filadelfia. Oye, y recuerden también que estamos en probablemente mañana, hagamos un programa especial o como parte de nuestro programa también, tengamos el análisis de los premios, del premio Juan Marichal al mejor dominicano en la temporada, del premio Luis Aparicio al mejor dominicano en la temporada. Ya mi papeleta de votación está lista. El Luis Aparicio deberíamos dejarlo así. Ya mi papeleta de votación. Bueno, pero es que lo difícil son los otros. Exacto. Son los otros cuatro. Entonces, ya mi papeleta de votación está lista. Estoy esperando por la papeleta de Gilberto para que entonces ya podamos presentarles a ustedes el análisis del premio Juan Marichal para esta temporada. Vamos a revelar públicamente nuestra papeleta de votación como votantes oficiales al premio. Después lo ponemos también, lo colgamos en las redes sociales, para que ustedes vean al menos cómo votamos nosotros y nos lavamos las manos para que no digan no, que este no votó, que este sí, que los periodistas, y empiezan las cosas, no, que los periodistas votan, que los periodistas son unos desgraciados porque no votan por este, que esto, que no sé qué. No, y aquí vamos a hacer un programa dando las justificaciones detrás de nuestro voto. ¿Por qué se vota? ¿Cuál es el criterio detrás del voto, de la papeleta de votación para el Luis Aparicio y para Juan Marichal? Voy a escribir ahí, porque me da la gana. También, pero eso no, pero tampoco es porque me da la gana, tampoco es como que me da la gana, sino hay un criterio detrás de eso. Miren, hay que ser serios y responsables con el tema de estos votos, sobre todo por el privilegio que nos otorgan tener la posibilidad de elegir y honrar, en este caso, a los mejores jugadores de nuestros países, en Venezuela, en Latinoamérica, en Dominicana, ojalá. En Cuba hay un premio, no sé si se llame Martín Diego. Se está trabajando en eso. Creo que es necesario, sobre todo los cubanos, sí, hoy teniendo una gran representación en la mejor temporada, pareciera en líneas generales, en colectivo, de los jugadores cubanos en la historia de las Grandes Ligas. Varios con 30 jonrones, un campeón bate. De verdad que yo creo que la legión podemos, cubana, yo te propongo algo. Nosotros deberíamos otorgar en también dándole un voto a todos nuestros seguidores del premio Martín Digo de nosotros, el premio Martín Digo de Diamante 23, y podemos hacer un no oficial para darle un reconocimiento a los peloteros cubanos. Inclusive podemos hacerlo en conjunto con nuestros amigos de Swing Completo. Me gusta esa idea, porque para de alguna manera hacerlo no oficial y tener un reconocimiento y darle un reconocimiento al mejor pelotero cubano de la temporada. Y cuando digo no oficial es porque este tipo de premios necesitan tener un aval, necesitan tener un soporte, sobre respaldo, todo para que sea significativo para el pelotero. Entonces, por ejemplo, el premio Juan Marichal, el premio Luis Aparicio son avalados por Major League Baseball, más importante que Major League Baseball, más importante, son avalados por Don Juan Marichal y son avalados por Don Luis Aparicio. Entonces,
es una forma de honor recibir estos premios, porque prácticamente don Juan Marichal, don Luis Aparicio, le están otorgando el premio que lleva su nombre al mejor pelotero dominicano y venezolano que tiene una temporada en grandes ligas, emulando prácticamente esas puertas que esos grandes pioneros abrieron tanto para los venezolanos y para los dominicanos específicamente. Debería haber también para Puerto Rico. Yo soy un fiel creyente de que cada país debería tener su reconocimiento, así sea, así tenga una representación muy pequeña. Inclusive el próximo país que le toca representación a eso es porque este año fue un año récord, es para Colombia, porque también. Este año fue récord para los colombianos, y obviamente sería el premio Edgar Rentería, ¿no? Que es básicamente la máxima figura en la historia del béisbol colombiano. Yo te voy a decir algo antes de cerrar, porque es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Yo no sé qué mecanismo hay que activar, y me gustaría que pudiéramos unir fuerzas en ese sentido para que se salden deudas pendientes. Ah, yo iba a salir corriendo a lo que me es deuda. Con Luis Aparicio. Va a llegar otro 11-11. En gran parte, este es el 11. Uno de los 11 que tiene nuestro club es en homenaje a Luis Aparicio. Y siguen habiendo deudas pendientes con don Luis, aún en vida con nosotros. Se cumple 90 años este año, por cierto. Se va a cumplir 90 años. A eso voy. Y que todavía está entre nosotros. Y que no terminamos de tener los homenajes en vida que don Luis merece. Y yo no estoy diciendo que le hagan un acto en un lugar simbólico, en Maracaibo, en Caracas o algo por el estilo. No. O sea, es necesario que levanten una estatua, que inmortalice en el lugar que ustedes quieran, en Venezuela o específicamente en Maracaibo, como un homenaje de verdad que lo eternice a don Luis Aparicio. Don Luis Aparicio está eternizado en Chicago. Está aterrizado, lógicamente, Cooperstown con su placa en el Salón de la Fama. Pero en Maracaibo y en Venezuela no. Correcto. Hay en el estado Zulia un día declarado, el día de Luis Aparicio, que es el 11 de noviembre. Pero ese día es intangible. O sea, nosotros necesitamos que la memoria de don Luis Aparicio quede para siempre en todos los recuerdos de cada quien vaya, no al estadio que lleva el nombre y tiene una estatua de su padre afuera, sino una de él, que no haya ningún tipo de confusión, que sea realmente algo que quede eternizado allí, como muchas otras cosas que deberían pasar. Para... Tal cual como pasa en Puerto Rico. Claro. Con Roberto Clemente. Que hay muchas cosas más, o sea... Es algo que es una deuda pendiente, y yo creo que nosotros tenemos que asumir parte de esa responsabilidad de con esa deuda, con la historia de nuestro béisbol, con nuestro máximo representante, hasta ahora único, con una placa en el Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, porque no, cuando no esté ya entre nosotros, entonces es que vamos a empezar a hacer todos esos homenajes y a tratar de poner en vivo toda esa historia, pudiéndolo hacer ahora. Todavía hay oportunidad de honrar como se merece el nivel de Luis Aparicio. Y ojo, y esto es una cosa que no solamente ha pasado con Luis Aparicio. A mi modo de ver las cosas, las grandes figuras del béisbol venezolano han quedado como un bajo perfil, como alguien más. Bueno, situación país. No. Nuestro país ha sido rico por muchos años y no hubo honores nunca para ninguno. O sea, Andrés Galarraga fue, después del Chico Carrasquel, el gran ícono deportivo de nuestro país. De Caracas. Pero, bueno, de donde sea. Pero ¿qué honores tiene Andrés Galarraga? ¿Qué honores tiene Omar Vizquel? Omar Vizquel me merece más honores que Andrés Galarraga. ¿Qué honores tiene David Concepción? O sea, es que ninguno. No es que quien merezca más o quien merezca menos. Es que ninguno.
Sí, ninguno, sí. Ninguno. Pero tienen, están exaltados en el Salón de la Fama del béisbol venezolano, del béisbol. Y sí, pero me explico, ni siquiera sus propios equipos. Sí, sí, sí. O sea, no hay, me explico, no hay un presente continuo, vaya viva Guaco, de la historia de nuestros más grandes representantes en la historia de la pelota. O sea, no existe, no es que todos los días tú te consigues una fotico de Galarraga entrando al universitario. Yo estoy de acuerdo, mire, yo estoy de acuerdo con JLSG, dice, es que mientras el chavismo esté ahí es difícil, y estoy de acuerdo. ¿Eso qué tiene que ver con el chavismo? Sí, tiene mucho que ver. No disfracen, porque el chavismo existe desde 1998, y los años anteriores no pasó nada con Aparicio. No disfracen, no tapen, no. Es más, es algo que tiene que venir incluso de los propios equipos. Claro. Lo que hay es un tema largo. Hablando de homenajes y aprovechando que estoy aquí en Filadelfia, algo que sí me llamó mucho la atención, es que acá en Filadelfia, los Phillies tienen dentro de su pared de la fama, uh-huh, obviamente, a Jesús Marcano Trillo, referente, claro, y súper merecido. Bueno, pero hay ¿dónde hay una fotico de Marcano Trillo en toda Venezuela? Sí, no, en la oficina de Águilas del Zulia. Pero está Jesús Marcano Trillo, obviamente es un referente de los Phillies, uno de los grandes referentes de los Phillies, y está bien homenajeado con su placa en la pared de los inmortales de los Phillies. Lo que me llamó la atención es que en esa pared de los Phillies no está una figura icónica en la historia de los Phillies, como lo es Rubén Amaro Mora. Uh-huh. Rubén Amaro Mora es un hombre que estuvo primero en Grandes Ligas, o sea, representa primero una familia de béisbol, como son los Amaro, empezando por su papá, cubano, de los grandes peloteros cubanos de la época dorada de los años 40, de los años 30 en el béisbol, el Canguro Amaro. Y su papá, cuando fue a jugar en México y se quedó en México prácticamente, tuvo a su hijo Rubén Sr. en México, y eso hizo que esa conexión prácticamente de Cuba se mudara a México. Y luego Rubén Amaro llega a Grandes Ligas como mexicano, uno de los primeros mexicanos en Grandes Ligas, y llega a Grandes Ligas con el equipo de los Phillies, con el equipo de San Luis. Llegó a Grandes Ligas con el equipo de San Luis y tuvo 11 años como pelotero en Grandes Ligas. Y de esos 11 años, 6 con el equipo de los Phillies. Pero para los Phillies, Rubén Amaro, que fue inclusive un campo corto estrella, en algún momento participó en el juego de estrellas, ganó un guante de oro. Ganador de un guante de oro, don Rubén Amaro. Después tuvo una carrera larguísima con el equipo de la organización, con la organización de los Phillies de Filadelfia. Mantuvo una conexión primero de como scout de avanzada, como coach. Fue coach, parte del equipo campeón de los Phillies de 1980. Su hijo, Rubén Amaro Jr., fue jugador del equipo de los Phillies, gerente general del equipo de los Phillies. Y Rubén Amaro Mora realmente ha sido una de las personas más respetadas, honorables en la historia del béisbol en los últimos 50 años. Un respeto increíble, un gran propulsor del béisbol latinoamericano, tanto del béisbol mexicano como del béisbol venezolano. Artífice, prácticamente arquitecto de las Águilas del Zulia y de la tradición de las Águilas del Zulia. Y me parece que una organización como los Phillies está en la obligación, está en el deber de exaltar y de reconocer la labor histórica, que no lo han hecho, de don Rubén Amaro Mora, que en paz descanse, en esta ciudad como Filadelfia, que él le dejó todo a esta ciudad como Filadelfia y una organización como los Phillies. Creo que ese factor falta aquí en los Phillies. Y yo creo que no está lejos, creo que no está lejos en ser reconocido. Ayer veíamos a su hijo Rubén Amaro Jr., que está presente acá ahora como analista de televisión, pero creo que los Phillies también dentro de muy poco tiempo van a hacer justicia y a rendirle un homenaje aquí en esta ciudad de Filadelfia a don Rubén Amaro Mora. Es lo que yo digo que debe pasar con todos. O sea, hay que rescatar y revivir a esos personajes para que las nuevas generaciones conozcan,
si no van a quedar en el olvido, si no sus historias van a pasar como que si no hubiesen pasado nunca, como correcto, que nada más correcto, van a quedar en el recuerdo de unos cuantos y no va a haber unas generaciones nuevas que realmente conozcan esa parte de la historia de quienes han construido el camino en el que estamos hoy. Correcto, correcto. O sea, desde los Carrasquel, pasando por todos los Avalillos, por supuesto por los Aparicios, es que están los Cabrera, es que están los Acuña. Sin ellos, esto no hay. No hay. Esto no hay. Esto no hay. Miren, una generación completa prácticamente está en el olvido. Y fue una generación exitosa. Carlos González, Magli Ordóñez, Carlos Guillén, Bob Abreu, Richard Hidalgo, Freddy García. O sea, Freddy García lo ven en la calle como uno más. Como uno más. Al mismo Ozzy, Guillén, le va a terminar pasando. O sea, la vigencia de Ozzy es propia. La vigencia de Ozzy es propia. No puede ser. No sí, puede sí. ser que olvidemos eso. Luis Ojo, propio, nada más. Propio. Pero Pedrique, la gente ve a Pedrique en la calle. El tipo dirigió Grandes Ligas, hermano. Fue manager de Grandes Ligas. Como que sí. Bueno, ¿cuántos venezolanos han dirigido Grandes Ligas? Ahí se la dejo. Sí, así es. Y nos olvidamos de ese tipo. Sí. No, pues. Bueno, ahí lo dejamos todo eso a manera de reflexión. Nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos porque estamos aquí en Filadelfia. Me voy porque le voy a caer a coñazos a Rocky Balboa. Chao. Vamos al punto en Diamante 23 es presentado por Harina Pan, alimentando la pasión por el deporte. Y por Cerveza Polar, fanáticos del fanático.